altamente en contra de la alianza. El Heraldo. Primeros datos del tribunal apuntan a Salvador Narrala. Es que estamos hablando del reconocimiento mundial que hubo a partir de que el tribunal reporta un porcentaje altísimo de actas y nosotros tenemos las actas. Sigamos a la siguiente. Esta es la tribuna, Dice tribunal, da ventaja a Narrala en Tegucigalpa y Cortés también. Narrala celebra y Juan Orlando se retira. Ese es prácticamente el titular, porque si este celebra, que él se retira, que él perdió. Digamos. Aquí vamos a ver dos gráficas. Una de datos del tribunal y otra de datos de la alianza ya en el proceso. Los datos del tribunal se dan a la 1:45 de la mañana, ya del 27. Salvador Narrala, según el tribunal, a esa hora gana con el 5% y comparece públicamente David Matamoros Paxo dando a conocer los siguientes resultados. Primer resultado, el candidato oficial del gobierno tiene 40%. Segundo resultado, el candidato de la alianza tiene 45%. Aquí abajo dice, se han procesado según el tribunal 57% de las actas, 10.637, faltando 7.000 actas por procesar. Pasemos a la siguiente. Aquí miremos qué es lo que teníamos nosotros a esa misma hora, ese mismo día, y con qué documentos. La alianza el 27 de noviembre a la 1:45 de la mañana tiene 71% de las actas, no el 57%. ¿Y quién nos ha pasado el 71% de las actas? Nos lo ha pasado el tribunal. Y también se nos pasó al Partido Liberal, al Partido Nacional y a nosotros. Nosotros a esta misma hora, a esta misma hora de la madrugada del lunes, nosotros tenemos el 71% de las actas. Y hoy estamos preparándolas, todas esas actas. Aquí están ya en los USB. Y estas actas van a ser entregadas hoy mismo. Estamos pidiendo las citas a la Organización de Estados Americanos y a Naciones Unidas y a la Unión Europea. Y ahí el candidato de la alianza y presidente electo de los hondureños también estará haciendo acto de presencia en esta entrega cuando ellos den las citas necesarias. Todas estas actas, fíjense bien, a esta misma hora, póngame la gráfica, nos decían a nosotros lo siguiente, se mantenía la tendencia del tribunal. Acuérdense, subimos del tribunal del 57 al 71 y se mantenía la tendencia. Ya estamos hablando de un número de actas mayor. Salvador 45.6 había subido, casi un punto había subido Salvador. Y el candidato perdedor, que es el candidato oficial del Partido Nacional, y el candidato oficial del Departamento de Estado americano, seguía perdiendo la selección. Carga electoral, dice, con este número de actas está la carga electoral 4.461.606 votantes. Sigamos. A estas actas nosotros les denominamos las actas del fraude. Son las actas de la señora Fulton, con todo respeto. Estas son las que vinieron a cambiar oficialmente para el Estado de Honduras los resultados. Y ella ha venido en una forma impropia y de injerencia política a avalarlas. Póngame la gráfica. Las actas Fulton, como se le conoce por el pueblo, las actas del fraude. Dice, aumentó el promedio de las MER, que es de más o menos 155%. Lo aumentó a 192%. La diferencia
inmediatamente se modificó y se convirtió en una diferencia de 33 votos por mes entre el candidato de la alianza y el candidato oficial del gobierno. ¿Cómo estos datos revierten totalmente lo que se había reflejado en las urnas, que es lo que dijo el Economist en su análisis? No hay ninguna manera posible, digo. Es nulo, es cero la posibilidad de que con un número de actas que faltaban pudiera revertirse la tendencia. Se habían dado hasta ese momento. Abajo hay un rótulo que dice: con estas actas son 4.753 donde se ha procesado estos valores. Salvador Narrala 267.000 y el candidato oficial del Departamento de Estado, Juan Orlando Hernández, 424.000. Entonces, estas son las actas del fraude. Nosotros podemos seguir hablando de este tema durante toda la historia y desde los análisis que vengan para el futuro. Ya lo dijo la abogada Mucá, se había advertido sobre él. No se quisieron hacer reformas, callaron los organismos internacionales, callaron las iglesias, callaron los militares, callaron la sociedad civil, cuando se les advirtió que se estaba preparando un monstruoso fraude en Honduras. Sigamos a la siguiente, por favor. Póngame las gráficas. Según el Tribunal de Elecciones, ya con las actas Fulton, la tendencia se revierte y estos son los resultados finales, los cuales son inaceptables por el mundo, no es por la alianza. Nadie con cinco dedos de frente. Nadie con cuatro dedos de frente. Yo creo que ni con tres, ni con dos, ni con uno. Nadie que tenga la mínima inteligencia o que sepa por lo menos cómo es la conducta de un proceso electoral, lo que dijo el economista norteamericano: en 100 años hemos usado esta misma fórmula y no es posible que Honduras en 100 años esté fallando. La estadística, la ciencia de análisis y de evaluación de un proceso político electoral. Este es el resultado de las actas Fulton, que vinieron a avalar un fraude en nuestro país. ¿Sigamos? Esta es una pequeña muestra, Salvador y compañeros, compañeras periodistas y pueblo que nos esté viendo, de 1.504 actas. Aquí está la lista y los departamentos de esas 1.504 actas. En estas 1.504 actas, la afluencia de votantes sobrepasa en una forma totalmente desproporcionada a nivel nacional, el promedio nacional, que es de 52. Aquí se sube a más de 70%. Miren, por ejemplo, este número de actas. Ahí tenemos las actas y se las vamos a entregar a la OEA y se las vamos a entregar a Naciones Unidas y se las vamos a entregar al mundo entero. En cada departamento el número de actas que sobrepasa específicamente este 80%. Mire, en este votaron el 96%, 74%, 76%. 74, 74, 76, 76, 74, 76, 76, 79, 77, 75, 77, 76, 73, 76. Estas todas son actas infladas. Infladas, que ustedes sacarán las diferentes consecuencias. Vamos a la siguiente. Aquí voy a pedirle otra vez al doctor Marlon Ochoa, gerente de campaña de la Alianza, que nos dé esta explicación de cómo la proyección está muy débil. Yo quisiera que él trajera las actas originales y que las explicara. Son dos. ¿Dónde? Ahí están las dos. Muy bien, entonces, ¿te puedes explicar aquí dónde está la luz? Aquí, por
Bueno, aquí estamos viendo un acta de escrutinio especial de las que de las 4.753 o actas Fulton, como le dice la gente y como le decimos nosotros en la Alianza también. Esta es la MER, si pueden ver, esto es importante, la MER 16.579, que corresponde al departamento de Valle, municipio de Amapala. En este acta, el escrutinio comenzó, no se puede apreciar bien, pero aquí dice 12:46 de la mañana y terminó a la 1:09 de la mañana. En este acta, la Alianza ganaba con 89 votos, el Partido Liberal tenía 51 votos y el Partido Nacional 36. Tal vez podemos seguir. Miren, tal vez podemos ir para atrás. Miren el número, 16.579, acta especial de escrutinio a nivel presidencial. Cerró el escrutinio a la 1:09. El mismo acta, 16.579, la vuelven a contar. Esta vez el escrutinio se da a las 2:20 de la mañana, es decir, una hora después. Y la Alianza ya no tiene 89 votos como tenía a la 1 de la mañana, sino que tiene 24. ¿Qué le pasa a la niña? El Partido Liberal 89 y el Partido Nacional 36. Es decir, que en este escrutinio especial se dio un manoseo de votos y aún en la misma acta se cambiaron los resultados, se volvieron a contar, y esto constituye un delito electoral, que lo está hablando obviamente la encargada de negocios de Estados Unidos, Heidi Fulton. Saludos, Heidi. Préstame esos dos. En resumen, estas son dos actas del escrutinio especial, de ese escrutinio que estaba hablando la señora Fulton. Estas dos actas dicen claramente lo siguiente: los votos que le están quitando a la Alianza, 89 que tenía Salvador, se los pasaron al Partido Liberal. Para que cuadre el acta, porque si usted hace desaparecer los votos, entonces entre papeletas faltantes, papeletas utilizadas y carga electoral, falla el acta. Entonces simplemente, en este escrutinio especial, por lo menos les estamos presentando una prueba. Yo se la voy a poner ahí en la mesa para que los periodistas vengan a tomarle foto directamente a estas actas que son originales. Y aquí la proyección no es muy buena, pero el acta es la 16579. Y te nos estamos monitoreando ahí la central del Info para que le pasen a David. Dígale, el acta 16579. Connotado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, David Batamor Baxon, ¿por qué la hizo dos veces? ¿Por qué en la primera tiene Salvador y la Alianza 89 votos y después por qué la vuelve a hacer? ¿Cambia de mesa? Porque cambiaron las firmas de la mesa. ¿La vuelven a hacer el acta? ¿Vuelven a hacer el conteo? Ese conteo que es espurio porque no compara cuadernillos, no compara nada, no compara ni coteja firma. ¿Por qué vuelven a hacerla y ahora los 89 votos pasan al Partido Liberal y la Alianza empieza a perder esa cantidad de votos con el fraude que le llamamos las actas del fraude? Sigamos, por favor. Póngamelas ahí para... Téngalas ahí, abogada. Esas las vamos a poner al final. Dice... Bueno, esto es lo mismo que ya explicamos. Acuérdense que el escrutinio especial ha tenido Salvador dos periodos. Salvador, el escrutinio especial. Salvador, el escrutinio especial ha tenido dos periodos. El primero de unas 1006 actas que inventó el presidente David Matamoros Baxo, que no sé con qué criterio dijo que eran 1006 actas y él las escrutó solo. Aquí también nos sacaron una ventaja. Y después con 4753 actas que avala la señora Heidi Fulton, y que es un conteo espurio. Estas son las dos etapas del escrutinio especial, donde están ellos declarándose, pues, en una forma arbitraria, ganadores. Sigamos al siguiente, Filmina. Sigamos.
Ya, volvamos a la foto original donde está Salvador. La primera, la número uno. Transmite UNETV en vivo desde la sede del Partido Libertad y Refundación y sede de la Alianza en esta conferencia de prensa, como le han denominado las actas Fulton, acta del fraude. Un informe, ¿cómo le están robando las elecciones a Salvador Narrala y a la Alianza de Oposición contra la Dictadura? Ha sido para nosotros un placer atender los señores periodistas, disculpen el atraso, pero el candidato tenía otros compromisos y lógicamente ahora entran las preguntas y respuestas, el cual él es el principal protagonista. Muchas gracias. Bien, vamos ahora al proceso de preguntas y respuestas. Escuchamos a Salvador Narrala. Porque estas dos actas son originales, no son copias. Es la misma acta dos veces. Como pueden ver, primero, sí. Ok, esta es la primera acta en donde nosotros tenemos 89 votos, el Partido Liberal tiene 51 votos y el Partido Nacional 36. Es el acta número 16.579, es un acta original. Aquí está el sello, que es original. Y como les decía, se hizo doble acta, porque les voy a mostrar ahora otra acta original que fue reemplazada, que es esta. Esta también es un acta original, tiene el mismo número, 16.579, la Alianza, en vez de 89 le pusieron 24, los 89 de la Alianza se los pasaron al Partido Liberal, aparece el Partido Liberal con 89, y al Partido Nacional le mantienen los 36, o sea que son otras formas de robar, intercambiando, quitándonos a nosotros y no poniéndoselos a ellos, pero poniéndoselos en este caso al Partido Liberal, para que cuadre el número de votos. Aparte de eso, hay otras explicaciones que hemos hecho en nuestras conferencias anteriores, y también he publicado en la cuenta Salvador Presidente. Es un fraude monumental por todos lados. Yo creo que después de esto es un delito. Esto es un delito porque estas actas son originales. Estas no son las copias nuestras. Es más, para poder conseguir esto tuvimos que hacer algo que no debimos hacer, pero que en vista del robo del cual estamos siendo objeto, lo tuvimos que hacer. Estas actas fueron sustraídas del conteo que se está realizando, que se realizó, mejor dicho, de las 5.000 y tantas actas, 5.759. Nosotros no fuimos partícipes de la escogencia de las 1.006 actas que se revisó primero, y tampoco de las 4.753. En el mundo entero somos el hazme reír, porque ir en contra de una tendencia, con 71% nosotros teníamos una diferencia de 5% arriba. El 29% restante es imposible darle vuelta. Eso no ha ocurrido nunca en ninguna parte del mundo. Esa excusa de que el voto rural fue echado para atrás por una antropóloga, que no solamente es antropóloga, sino que además vivió en Honduras y conoce perfectamente la diferencia entre nuestra población rural y nuestra población urbana. Entonces aquí lo que les quiero decir antes de que ustedes me hagan preguntas es, ¿qué hacemos? ¿Permitimos el robo? ¿Están de acuerdo ustedes en que gobierne una persona impopular? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir reclamando permanentemente? Yo llamo a la conciencia de la Organización de los Estados Americanos, de la Embajada de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Yo siempre he tenido buenas relaciones con todos estos organismos. Los llamo a que recapaciten porque probablemente los han engañado. Desde el principio la OEA, cuando habló de revisar las 5.753 actas, habló de cotejar los cuadernillos y habló de comparar las actas nuestras, la de ellos y las del Partido Liberal. No se hizo así. ¿Por qué no se hizo? Porque se iban a encontrar con diferencias de este tipo.
Y es una realidad que hay también aquí un dolo de la imprenta. Ojo a eso. Señores, esto es bien grave. Falsificación de documentos públicos. La imprenta donde se hizo, que no sé qué imprenta es, hizo dos juegos de originales. Para que esto sea posible, la imprenta donde se imprimió, valga la redundancia, las actas, hizo dos juegos de originales. Esto lo denuncié en la última conferencia que di. O sea que, de todos los lugares donde iba a venir por tierra el acta, se hizo dos juegos. Esta es exactamente igual. ¿Cómo se llama la imprenta? Esa imprenta hay que cerrarla. ¿Cómo se llama, pues? Hay que cerrarla. Porque cometió... No. Por favor, somos personas civilizadas. Yo creo que no vamos a cometer ningún tipo de acto como quemar o cosa por el estilo. Solamente el gobierno de la República y los organismos internacionales tienen que dar el nombre, porque esa imprenta no puede seguir funcionando en Honduras. Porque si se prestó para esto, se presta también para hacer doble talonario de facturas, para evadir impuestos. ¿Cómo se llama la imprenta? ¿Quién es el dueño de la imprenta? Nosotros somos anticorrupción y no queremos este tipo de empresas en Honduras. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a... Vamos a escuchar las preguntas de los periodistas. Vamos a escuchar a la colega de Canal 11, Kimberly Espinosa. Para el expresidente Zelaya, sobre esa carta que envió él, si se va a dejar libre albedrío a Salvador Narrala para así pues evitar las injerencias de otros organismos internacionales que no quieren reconocer el triunfo de la alianza de oposición. También la misma interrogante para el ingeniero Narrala, si se va a desligar de José Manuel Zelaya Rosales. Gracias. Canal 11. Mire, la carta es específicamente orientada... Compañero. Bien, estamos acá, seguimos. La carta es orientada a denunciar la injerencia de los Estados Unidos en la comisión de un crimen, de un delito y de un fraude. No es nuevo. El imperio hace guerras, invade, la central de inteligencia americana ha cometido todo tipo de asesinatos según las versiones de prensa. Entonces no es nuevo que lo hagan, pero nosotros le pedimos, por el respeto que el mismo Salvador le tiene a los Estados Unidos, por el respeto que tiene el pueblo hondureño para el pueblo norteamericano, le pedimos que por favor, si interviene, es para que se haga justicia en el país, no para que se cometa el delito del fraude. A eso va orientada la carta. Y además, como me usan a mí en forma permanente, como la chula, se tiene que dar cuenta que la chula ahora es Salvador, no soy yo. Entonces yo le dejo en libertad a Salvador para que él tome sus decisiones. Entonces para que él le diga a los gringos, mira, el problema no es Messi, me la ya dijo que se retiraba. El problema es que yo gané y ustedes me tienen que respetar. Para eso voy a orientar la carta. Gracias, compañero. Quisiera agregar algo que nadie me ha preguntado. Según el artículo 173.173 de la ley electoral, si la diferencia entre el primero y el segundo lugar, que sabemos que él no ganó, sabemos que esos 50.000 votos son una mentira, si la diferencia es inferior al número de votos nulos, les voy a leer lo que dice el artículo 173. Está marcado aquí el artículo 173. Aquí está, mire, dice. Artículo 173. Una ETV en vivo. Revisión de la misma siempre que el número de votos nulos sea mayor al margen de diferencia entre el candidato ganador y el perdedor inmediato. O sea que, independientemente de los resultados que hayan sacado, que sabemos que son totalmente irreales, que corresponden a un fraude, independientemente de eso, no se puede declarar ganador
al señor Hernández, ni siquiera con fraude, porque el artículo 173 de la ley lo impide. Pero, ahí está la gráfica, mire. Ok, son 134.207 votos nulos y la diferencia, según ellos, con todo el fraude, fraude en la mesa, fraude en la transmisión, fraude en el conteo, fraude en el reconteo, pese a eso, solo logra 50.428 contra 134.207. De acuerdo a la ley, abogada, lo que corresponde es revisar qué. Revisar el total de votos nulos por acta y conteo.